Hola chicos, bienvenidos al tutorial de arco, cómo montar, disparar y apuntar con el arco. En esta parte os enseñaremos a cómo apuntar y disparar y prestar especial atención porque estos pasos son muy importantes y es importante seguirlos para poder apuntar con la mayor precisión posible. Así que lo veréis a continuación. Bueno, ahora procederé a explicar cómo colocar la flecha en el arco. Hay mucha gente que siempre se pregunta, oye, ¿cómo coloco la mano en la empuñadura para que el arco esté bien cogido? ¿Cómo sé que estoy cogiendo bien el arco? Bueno, es muy fácil. La mano siempre tiene que estar cogida en la parte ergonómica de la empuñadura, que no sé si veréis, hay como una especie de curva. Si no, haré un zoom en alguna foto que haré para que lo veáis mejor. Y colocamos la mano en esa parte ergonómica de la empuñadura. Luego, el arco, siempre la parte del puente, tiene que estar mirando hacia afuera, ¿vale? Y la cuerda tiene que estar tocando la parte interior de nuestro brazo. De esta forma ya sabemos perfectamente que el arco está bien puesto. Vale, una vez ya tenemos cogido bien el arco, procederemos a colocar la flecha. La flecha es importante que la cojáis lo más hacia el extremo posible de abajo, ¿vale? Nada de cogerlo con dos deditos tampoco, sino un buen agarre, pero lo más hacia el extremo posible, ¿vale? Y una vez ya tenemos cogida la flecha, imaginaos que tenéis como una especie de carcaj, pues lo cogéis normalmente, pues también de la parte de abajo, es comprensible. Y ahora lo que hacemos es colocar el arco en horizontal, ¿vale? De forma que nos permita fácilmente acceder al puente del arco, ¿vale? Y ahora os enseñaré cómo colocar la flecha en el puente, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues colocamos la flecha de forma que siempre entre en contacto suavemente con el puente, nada de pegarle golpes, ¿vale? Suavemente lo colocamos en el puente. ¿Cómo sabemos que está bien cogido en el puente? Porque veréis que ella misma sigue una trayectoria, si lo movemos de adelante para atrás, ella misma sigue una trayectoria hacia la cuerda. Esto se consigue a partir de mantener bien la flecha en el puente. Si la curvamos, pues veréis que la trayectoria se varía, pero siempre que esté en horizontal la flecha con respecto al puente, siempre va a ir bien. Y una vez ya tenemos este canal, como esta trayectoria bien cogida, simplemente tiramos hacia atrás de la flecha y veréis que ella misma sola va a hacer la cuerda. Y empujamos, empujamos hasta que oigamos un clic. No sé si se ha escuchado, lo vuelvo a repetir. Ese clic indica que la flecha ahora está perfectamente cogida. Una vez ya tenemos la flecha, pues simplemente, pues ya está. Ya tenemos colocada bien la flecha, ¿vale? Ahora, para explicaros cómo apuntar, primero os explicaré cómo colocar los pies para apuntar hacia el objetivo, ¿vale? Lo que haremos, pie izquierdo en el caso de los diestros, pie derecho en el caso de los zurdos. Todo lo que haga a partir de ahora, los zurdos tendrán que hacerlo totalmente al revés, ¿vale? Yo, como soy diestro, colocaré el pie izquierdo un poco más adelantado que el pie derecho, siempre mirando hacia el objetivo, ¿vale? Y el pie derecho lo colocaré un poquito más atrasado y un poco angulado, como 30-45 grados respecto al izquierdo, ¿vale? De forma que mi cuerpo está mirando en diagonal. Es cierto que en arquería olímpica, pues normalmente incluso se gira mucho más el pie para estar casi en horizontal, pero nosotros, porque estamos en tendencia siempre moviéndonos, preferimos
tener el pie un poco angulado para que en cualquier momento podamos salir corriendo, ¿vale? Entonces, el pie un poco más atrasado, un poco angulado, separamos un poquito los pies, ¿vale? Y de esta forma tenemos el cuerpo mirando en diagonal, ¿vale? Y nuestra cabeza siempre podremos ver de esta forma el objetivo a nuestro lateral, ¿vale? Y ahora os explicaré a cómo apuntar con el arco. Vale, ahora cómo apuntamos. Muy fácil. El brazo izquierdo tiene que estar lo más recto posible, ¿vale? Es cierto que si lo estiráis lo máximo posible, a lo mejor la cuerda os toca. Tened cuidado, porque si la cuerda os toca a la hora de tensar, a la hora de soltar, os puede rozar el brazo y hacer mucho daño, ¿vale? Así que tened cuidado, si os toca la cuerda, intentad curvarlo un poco, pero mantened siempre el brazo en tensión, ¿vale? Lo más recto posible. Y la flecha tiene que estar a la altura de vuestros ojos, para que podáis ver a dónde estáis apuntando, ¿vale? En todo momento. Nada de a la altura de la barbilla, ni a la frente, a los ojos, ¿vale? Una vez tenemos esta posición, el brazo derecho lo colocaremos, la mano, el dedo índice arriba, dedo medio y anular abajo, ¿vale? Siempre los dedos entre la flecha, ¿vale? Y nada de agarrar la cuerda, siempre utilizaremos la yemita de los dedos, entre la yema y la primera articulación del dedo, ¿vale? Para que de esta forma podamos estirar lo máximo posible, ¿vale? Y luego, el codo derecho tiene que estar siempre en horizontal respecto al suelo, ¿vale? Nada de encogido, nada de estirado hacia arriba, en horizontal, ¿vale? Brazo izquierdo estirado, codo en horizontal, ¿vale? Y una vez ya tenemos esta posición, simplemente tiramos de la cuerda y saltamos, ¿vale? Bueno, pues esto ha sido todo lo que tenéis que saber, los conceptos básicos para disparar con el arco. Un único consejo, y esto ya es algo más avanzado que se ve en algunas otras clases, pero os lo digo ya de por sí. El dedo, normalmente el dedo índice que está cogiendo con la empuñadura, lo colocaremos en la flecha para que a la hora de mover el arco no se nos caiga, ¿vale? Esto se nos será muy útil a la hora de movernos. Pero si queréis saber más cosas sobre cómo disparar en movimiento, cómo disparar objetos en movimiento, como he dicho, el taller siempre está cada domingo en el Parque de Estación del Norte. Allí hacemos entrenamientos más avanzados y explicamos más teoría que os puede ser muy útil. Y os recomiendo que vengáis si queréis saber mucho más sobre esto. Así que, pues muchas gracias por ver el vídeo y espero que os haya servido mucho.